Soy militante comunista y soy investigadora de CONICET. A mí me tocó el manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores, de la Primera Internacional, de 1864. Este manifiesto que tengo la suerte de comentar es de lo más apropiado para estos tiempos. Para empezar, porque lo queremos a Marx, por lo menos los que estamos acá, y esta es una de sus obras en la cual da cuenta de su praxis, es decir, de su integralidad entre teoría y práctica como revolucionario. Pero además, y fundamentalmente, porque su propuesta tiene una vigencia inusitada en este momento en el cual el imperialismo viene desplegando toda su ofensiva sobre nuestros pueblos, demostrando una vez más su enorme articulación, su, comillas, propia internacional, frente a un escenario de grandísimas dificultades de articulación internacionalista por parte de los pueblos de América Latina y del mundo. Este texto, el manifiesto, es la obra posterior a casi 20 años de ofensiva que el capital produjo sobre el trabajo como contrarrevolución desde 1848 a 1864. Es un texto corto, en el cual Marx da cuenta, en un primer momento, de la expansión de la industria y del comercio sobre las espaldas de la clase obrera. En el texto enumera sistemáticamente el impacto en el empobrecimiento y en la pauperización de las condiciones de vida y trabajo de cada vez más seres humanos y fundamentalmente da cuenta de la cada vez mayor desigualdad respecto de la distribución de la riqueza y poder entre las clases poseedoras y la clase obrera. En este trabajo, además, Marx expone toda su sensibilidad bajo el prisma de lo que más tarde Aníbal Ponce llamó humanismo proletario y su continuidad en aquella frase del Che a sus hijos, cuando dice, ¡epa! Ahí está el espíritu del Che, sobre todo sean capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Marx se duele de la situación de las masas trabajadoras, se estremece y configura sus postulados teórico-prácticos desde la sensibilidad. Deja de lado también la tradición cartesiana y la racionalidad burguesa para amalgamar la emoción con la praxis revolucionaria. Ejercita con verdadero afán el odio de clase, reponiendo un análisis, vale decir, marxista, de la desigualdad claramente visible. Frente a las lecturas economicistas de Marx, en este texto aparece con notoria presencia cómo la ofensiva del capital sobre el trabajo está contenida en la dialéctica entre consenso y coerción. La creación de un sentido común respecto a las mejoras económicas propias de la expansión de la industria y del comercio, casi la teoría del derrame, al tiempo que se intenta destruir las herramientas de lucha de la clase obrera de aquel momento, el partido, los periódicos, el exilio de los militantes, etc. Dice Marx, los sueños efímeros de emancipación se desvanecieron ante una época de fiebre industrial, de marasmo moral y de reacción política. Asimismo, sin participar de la derrota moral, sino que ponderando las conquistas parciales, como la ley de 10 horas de trabajo, Marx postula la importancia de la lucha económico-corporativa como parte de la acumulación de fuerzas hacia la revolución. No desde una mirada etapista, sino fortaleciendo la fe, comillas, la confianza en las fuerzas de la clase. Y además se detienen las experiencias cooperativas como demostración de la posibilidad cierta de la prescindencia de patrón, pero que son experiencias, dice él, que de no formar parte del movimiento revolucionario se asimilan a los procesos económicos capitalistas. Y allí repone el lugar del Estado en el proceso revolucionario.
El trabajo cooperativo, limitado estrechamente a los esfuerzos accidentales y particulares de los obreros, dice, no podrá detener jamás el crecimiento en progresión geométrica del monopolio, ni emancipar a las masas, ni aliviar siquiera un poco la carga de las miserias. En este sentido, Marx retoma la premisa más contundente que el pensamiento revolucionario propone, la conquista del poder político. La formula en términos del deber, como compromiso histórico y moral de la clase obrera. Pero además la formula en términos de posibilidad. Tenemos el número, dice. Y al mismo tiempo postula que sin unidad y guía no hay triunfo. En esa unidad y esa guía se encuentra de manera determinante el internacionalismo revolucionario. Cito, la ofensiva imperialista ha enseñado, no lo dice así, ha enseñado a los trabajadores el deber de iniciarse en los misterios de la política internacional, de vigilar la actividad diplomática de sus gobiernos respectivos, de combatirla y, en caso necesario, por todos los medios de que dispongan y, cuando no se puede impedir, unirse para lanzar una protesta común y reivindicar que las sencillas leyes de la moral y de la justicia que deben presidir las relaciones entre los individuos sean las leyes supremas de las relaciones entre las naciones. En este tiempo aciago, difícil, el nuestro, en el cual el imperialismo yanqui nos está adentrando en un nuevo ciclo de destrucción y hambre, en simultáneo con las divisiones y fracturas de la clase obrera, de sus organizaciones y objetivos comunes, de incapacidad y sectarismo, estamos obligados a, es nuestro deber, diría Marx, recuperar esta proclama de hace 154 años, esta orientación fundamental. Proletarios, proletarias, proletaries del mundo, unámonos. Thank you.